Bienvenidos al magnificador, lo mejor en máquinas letales. La única cosa que quedará en pie de aquí a un rato, cuando calcule las fuerzas magnéticas de la Tierra, podré reenfocarlas, invertir en los polos y volveré loco al planeta. Destruiré todo cuanto hay en la superficie. El cielo se llenará de polvo y el sol no será más que un recuerdo lejano. Pondré vuestro planeta patas arriba. Tú sí que estás patas arriba. Soy el guardián del magnificador. Para continuar hasta la siguiente planta o para abandonar esta, vivos, enseñad nuestras placas de científico. Estamos desactivando. ¿Desactivar esto? La energía de esta gran máquina está asegurada en una cueva submarina. Para visitar la estación submarina de energía y presión, deberás acabar conmigo y pedir cita con el guardián de energía alta. El magnificador está listo y al máximo, y nada puede detenerlo. Desactivarlo ya no es una opción. No, nosotros no vamos a desconectarlo. Lo que vamos a hacer es destruirlo. ¡Lo vamos a destrozar! ¿O destruir el propio magnificador? No pensé en eso. Quizá pueda convenceros para que corráis y salvéis vuestras vidas. El socavador nos ha enviado para desactivar esa cosa. No es posible. Guardad los comentarios para cuando seáis destruidos. Para presenciar el poder del magnificador tendréis que salir ilesos de este ataque. No creo que pueda congelarlo hasta la salida. Su poder es imparable. La superficie de vuestro planeta pronto será tan oscura como las propias cuevas. ¿Qué hacen esas cosas? ¡No lo sé! ¡Creo que es una máquina enorme! Son centros magnéticos alternativos. Si los tocáis, os arriesgáis a quedaros sin manos. Creo que el planeta está empezando a tambalearse. Nuestra visita llega a su fin. Está listo para hacer rotar al planeta. Ya ha habido pequeños cambios. El ataque enemigo sigue una pauta. ¿Una pauta? No tenemos tiempo de analizar pautas. Tenemos que averiguar cómo desactivarlo. Ya mismo y rapidito. Es una pena, pero os perderéis el gran final del socavador. ¿Podría explotar con nosotros dentro en cuanto empecemos a dar golpes? Es un riesgo que tenemos que correr. Salvemos el mundo.